Pica, bienvenidos a mi canal. Este es mi primer streaming. Espero que se esté escuchando, bien, que no haya muchos problemas técnicos. Voy a presentarme. Me llamo Marinuchis. Me gusta jugar a juegos de Nintendo y bueno, pues he pensado en hacer algún que otro streaming que os podáis pasar por aquí y pasarlo bien. Voy a ir siempre vestida así, ya como aviso. Creo que la foto lo deja claro. Y pues antes de empezar, quería darle las gracias a Martéis Bell, que es quien me ha hecho el dibujo tan cookie que veis en mi perfil. Y nada, avisaros de que soy un poco manca a los mandos. O sea que la idea de aquí es de pasarlo bien y que os riáis un poco de mí, conmigo, como queráis. Y sin más dilación, si me dais un segundo por problemas del directo, voy a por mi móvil para conectarme a Twitch. Un segundín. Ya estoy de vuelta. Problemas del directo. Y ahí estamos, que si no, no os voy a poder leer por el chat. Y estas cosas. Bueno, no sabía a qué juego comenzar, la verdad. Simplemente me mola el traje de Pikachu. Gracias. Ahí tenemos a Poler. Muchas gracias por pasarte, Poler. Gracias por estar ahí también, Crimental. Arriba las mangas. Que no sabía por qué juego comenzar, porque tengo bastantes. Luego si queréis os enseño un poco la pantalla y ya me decís, ah, pues mira, me gustaría jugar a este o al otro para el jueves. He preparado por ahí para tener a qué queréis que estemos jugando estos días. Ya me iré soltando, soy nueva en esto. Me voy a bajar la capucha para poder meterme los cascos. Y pues nada, os voy a poner por aquí la pantalla principal. Anara también se ha pasado, muchas gracias. Pues nada, vamos allá. Si veis que se me escucha mal o cualquier cosa, me lo decís sin problemas, ¿vale? Que soy un poco nueva aquí y vamos viendo. Para quien no conozca Splatoon, bueno, pues es un shooter de pintura, ¿cómo se dice? Exclusivo de Nintendo, es de Nintendo. Ya tuvo una primera entrega y bueno, me parece bastante divertido para hacer así el primer streaming. Como digo, no sabía qué jugar, luego me vais diciendo. Y nada, vamos a ir viendo. Esta es Perla y Marina. Marina es mi fav, por supuesto, la pulpo. Y nos van a explicar un poco cuáles son las sedes actuales de los combates. Que conste que hace tiempo que no juego al Splatoon. Puede que un par de meses, se me han olvidado los controles. No sé si a alguien más le pasa. Pero cuando me paso ordenador a Switch o cosas así, cuando le das a la B porque es la A y la A la B, en fin, una maravilla cuando se me olvidan los controles, la verdad. Perfecto. Asalto a almeja. Oye, pues es de mis favoritos. Porque vas cogiendo ahí las almejas, tienes que ir haciendo como un balón de rugby gigante. Y guau, es que me encanta. Y torre, bueno, no está mal. Vamos a ir viendo a qué podemos jugar. Luego aparte, si alguno se quiere unir a la partida, porque tiene el juego y le apetece o lo que sea, podemos crear sala para jugar todos juntos, ¿eh? O sea, que la idea es pasarlo todos bien. Y que os riáis. Es que soy muy manta, de verdad. O sea, a mí esto en el fondo me da mucha vergüenza. Bueno, como veis, esta es la plaza. Yo es que le tengo la coletita echada al lado. Vale. Creo que ya me voy acordando más o menos de cómo van las cosas. Ti, 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 ti. Ok. Jugador. Ok. Pues vamos allá. Creo que en jugador era la ropa. Sí, vale. Vamos a ver que tenga la ropa correcta, que es lo que te da a los potenciadores.
Pues mira, yo creo que sí, debo irme con el lanzatintas directamente. Unos casquitos. No. Ah, vale, se le ha ido la olla. Perfectísimo. Gracias, Nintendo. Es lo que necesitábamos. Vale. Voy pegando saltitos, saltitos. ¡Uy! Voy a matar a Mou. ¡Uy! Hombre, mira quién se ha pasado también. Nauncat. Muchas gracias. Muchas gracias. Por cierto, os pongo por aquí unas cositas. Antes de nada, si queréis seguirme en redes sociales o uniros al grupo de Discord, ¿vale? Ahí hemos creado un poquito de eso de Discord, tenéis mis redes por si os apetece pasaros. Pues guay. Yo creo que le voy a dar el competitivo, casi me subo el nivel. Repito, hace bastante que no juego, un par de meses porque he estado a otros juegos. Y a ver cómo se me da ahora. A mí lo que más me gusta del Splatoon, o sea, parece muy infantil por el tema de la pintura y tal, pero la verdad es que al final te lo pasas bien. Es de ir haciendo grupos. En el asalto a almeja, como vais a ver ahora, tienes que ir recogiendo almejas. Cuando tienes un número determinado, se te hace una bola grande de rubí. Y ahí es cuando ven que llevas una bola grande de rubí, las pequeñas no se ven. Y tienes que encestarla en donde el otro equipo, ¿vale? Pues nada, vamos allá. Vale. Ok, ya me acuerdo. Cuanto más pintemos, mejor. Una almejita por aquí. Mi truco, la verdad, en el Splatoon es sobre todo pintar para poder que se me rellene el arma que tenéis en la esquina de la derecha, que es el arma secundaria. ¡Oh, no! ¡Me he caído! ¡Dios! Vale. Pues ya empezamos con las marinadas, ¿vale? A esto me refiero con que soy muy patosa, o sea, es como lo tenía. No, que soy torpe. En la vida real, a los mandos, como sea, soy torpe. Si no habéis probado este juego, la verdad es que os lo recomiendo. Según el arma que te pongas y las cosas, tienes un arma secundaria u otras, tienes las bombas deslizantes. Ahí estamos. Es que me encanta usar esta arma secundaria. ¿Dónde están las almejas? Oh, almejas para mí. Vamos ahí. Vale, aquí en el Splatoon una cosa muy importante si queréis jugar es saber cuándo te tienes que convertir en tinta para rellenar tinta y no acabarte sin ella, ¿vale? Luego aparte de las cosas que te vas poniendo en la ropa y tal para ahorrar tinta según el arma que uses. ¡Wow! Necesito pasar al otro lado. ¿Y cómo pasó al otro lado? Vale. ¡Ay, hijos de! Se ha desactivado la barrera, no, hombre, no. Dios, vale, me estoy quedando atrás, la madre mía. Sí, tutorial. O sea, voy leyendo el chat cuando puedo, sí. Tutorial de cómo ir jugando a este juego y tal. Espera, ¿cómo se abría el mapa? Estaría bien saberlo. Vale. Uy, no, que casi la lío otra vez. Míos.
¿Sí? ¿No? Ah, no les he dado, no probes. ¡Venga, equipo! ¡Ué! No me he caído. Aleluya, ¿eh? Qué maravilla, Paco. Necesito llegar. Mierda, no, no era así. ¿Cómo era? ¿Cómo era? O es que... ¡Ah! Vale, repito, no me acuerdo de cómo se juega. Vale, ahora sí. Venga, venga, venga. Que encestamos. Toma ya. Tómalo. No me deja coger su pelota, ¿eh? Qué mala pata. Vale, lo que no me acuerdo es dónde se miraba el mapa. Si alguien que aquí juega al Splatoon se acuerda de cómo se miraba el mapa, lo agradecería un montón. ¡Toma! ¡Vámonos! Primera partida, primer streaming, hemos ganado. ¡Vámonos! ¡Vámonos! A lo mejor no soy tan manca, ¿eh? Según el juego, también diré, según el juego. ¡Oh, yeah! Yo hago mucho el monger. Mire, me dan un nuevo potenciador. Pues genial. Sí, otro combate. Que estamos a full hoy, al parecer. ¿Cómo se miraba el mapa? No me acuerdo. Por cierto, si... Ya por preguntar. No sé si os gusta cómo ha quedado esto así de... Las cosas que tenemos, en plan, si os gusta la plantilla, porque también he pensado poner la cámara a la derecha. Si no os gusta algo o tenéis ideas o cualquier cosa que aportar, yo os escucho. Aquí estamos a hablar para hablar de cualquier tema, de lo que haga falta, va a ver. Mira, ahora va a aparecer algo, porque soy retrasada y no lo había mirado a tiempo. Tenemos aquí el... para terminar el mes, ¿vale? Con 50 seguidores. Mi idea es empezar el 2021 con 50. Así que si tenéis tiempo, solo tenéis que ir a mi perfil y darle a seguir, que es gratis, no cuesta nada. Y a mí me estaréis haciendo muy feliz. Estaréis haciendo un Pikachu muy feliz, que conste, ¿vale? ¡Pikachu! Ya jugaré a Pokémon, si eso. ¡Uy! Alguien se ha unido al canal, gracias. Ahí estamos. Vale. Retraso por mi parte y me quedo sin tinta. Cojamos almejas. El camino es muy importante, si os dais cuenta. Para ir cogiendo la tinta. Vale, mira, voy a coger y voy a rodear. Ah, no, aquí ya no puedo. Vale, no, pues se queda así. Vamos, 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 vamos. Que se puede, sí se puede. Toma por culo, hombre. Los del pincel de verdad, ¿eh? Los del rodillo en el Splatoon es una cosa. Que es como, ya vale, ¿no? Nerfear un poco esas armas. Digo, no sé. Cógeme si puedes. Na, 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 na. Bueno, ha merecido la pena, lo hemos conseguido meter. Guay. Gracias por seguirnos, Nuncat. Gracias por seguirme. Ahí tenemos. Creo que luego voy a tener que actualizar los datos de la barra. Problemas del directo de la primera vez. Por cierto, el setup ya se cambiará, ¿vale? O sea, también un poco. Y la luz y estas cosas. La idea es ir mejorando los streaming poco a poco. O sea, que si le dais a me gusta, repito, feliz a un Pikachu. Eso es lo que estaréis haciendo. Vuestro... ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Pikachu enfadado!
¿Qué coño? Joder. No pasa nada. Estamos para divertirnos. No me gusta perder, ¿vale? Tengo muy mal perder. Aviso para quien quiera jugar conmigo. Tengo muy mal perder. El que avisa no es traidor. ¡No, no, 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 no! Vale, a ver, vale. Eso ya es retraso mío, ¿vale? Retraso mío. Perdón por los gritos. Yo grito mucho. También tendréis que saberlo. He bajado... Bueno, no sé si el micro está a tope. No estoy hablando tampoco cerca. Por no reventarle los oídos a nadie, ¿eh? A ver. Pues esta partida la estoy viendo más jodida. No sé el resto. Pero... no me está gustando tanto. Claro, me gusta cuando gano. Ganar es lo guay, siempre. Se juega, es para participar, pero también para ganar. Que no mientan, ¿eh? O sea, es algo que pensamos todos y lo sabéis. Algunos lo admitimos, otros no. ¡Ay, mira, una pelotita! ¡Qué guay! ¡Bien! ¿En serio? ¿De verdad? ¡Ay! Voy a guardar eso solo para ahora después poneros un replay. A ver si lo consigo. ¿Cómo te he hecho? No me gusta. Qué mala gente, ¿eh? Los que te disparan así. No os juntéis con gente que os dispare por la espalda. Lección vital. Ya, ya. Ya lo veo. ¡Ue, ue, 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 ue! ¿A dónde te crees que vas? ¡Hala! ¡Jeje! ¡Fuera! ¡Fuera de mi camino, hombre! Que estáis haciendo mal a mucha gente. Tenemos que ganar. ¡Vamos, equipo! Repito, si alguno se quiere unir, que me diga y formamos equipo, ¿eh? Formamos ahora en un momento. ¡Madre mía! Habré muerto, pero me llevo a alguien. Toma, me he llevado a Tituán por delante. Me he llevado a Tituán por delante. Que conste, habré muerto, pero me lo he llevado. Y de la tumba no se sale, amigo. Bueno, sí, aquí sí, pero... ¡No! No, hombre, que acabo de salir. Bueno, pues nada, prórroga. Hemos perdido. Qué penica. Mira, pues voy a aprovechar para ver cómo se veía el mapa. Justo en la siguiente partida. Pregunto. General, ah, mira, una pelotita, sí. Qué guay. ¿A alguien más le parece normal esto? ¿En serio? Lo estáis viendo, ¿verdad? ¿De verdad? O sea, ¿qué narices ha sido eso? Acababa de salir. O sea, muy mal. Muy mal. Horrible. Sí. Vamos a por otro. Vamos a leer aquí el chat. Nueva partida. Perfecto. Tu, 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 tu. Una cosa que me flipa es lo de poder cambiar el sonido así con los joysticks. Me encanta. Me encanta el efecto sin más. Ay. Qué guay. Vale, pues vamos a por otra partidita. Di que sí. Morado bien. Ah, no, verde. Me. Es como si fuese la de Wicked. ¿Sabes quién digo? La bruja está de Mago de Oz. Pero no. A ver, vamos a pintar bien por aquí. Vamos a rellenar el arma. Que es que es lo que os digo, el arma se rellena con cuanto más trozo de pintura hayas rellenado, por así decirlo. Ahí estamos, primer uso del arma. Míos.
¡Tómalo! ¡Una menos! ¡Tómalo! Vale, acabo de caer en un chiste, pero claro, es un chiste un poco de mal gusto. No sé si hacerlo, ¿eh? Es por los colores. En plan, es un versus muy fuerte ahora mismo. Solo voy a decir eso. ¡Toma! ¡Ah! Back. ¿El Faba? ¿El Faba? No lo pillo, nada. La Nara 44 nos comenta el Faba, el Pava. Te juro que no lo entiendo. A lo mejor me pillas atrasada. No, 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 no. ¡Tómalo! Evitando los golpes de pintura, di que sí. A ver, a ver, a ver. Odio cuando me quedo sin tinta. Ahí vamos. Dime que he matado a alguno. Toma. ¿Ves? Y cuando estás en forma de tinta te puedes ir metiendo por los caminos. Te ralentizas en los colores que no es el de tu equipo, ¿no? Pero por eso siempre viene bien tener tinta a la entrada, a la entrada. Vamos a despejar la entrada. Vamos a ver si podemos ir por aquí. Mira, cojo 4 almejas y ya tengo... ¡Oh! 8, tómalo. Necesitamos una grande para desbloquear la cesta, así que estaría genial encontrarse un par de almejitas por aquí. Digo, que estaría bien. Y si no, pues va a haber que... Claro, es que mira. ¡Ah! ¡Oh, vengáis a por mí, malditos rodillos, de verdad! ¡Oh! ¡Dios! Odio cuando me hacen eso. ¡Hombre, Saiyan! Muchas gracias por pasarte. Buenas tardes. Faba, la de Wicked, tronca. ¡Ah, el nombre! Vale, vale, vale. Anara dice el Faba, vale. Para mí es la bruja de The Wicked, ¿sabes? O sea, no... No me da para más, ahora mismo. El que... No me da, sin más. Vale, ya lo he entendido. Perdón por el retraso, desde aquí. Perdón a todos los fans del Mago de Oz. Vamos, vamos, vamos. Y muchas gracias a Saiyan por pasarse. Sinceramente fue el que me enseñó a jugar más o menos a Splatoon, ¿eh? Que yo no tenía ni idea antes. Gran juego. Es que es muy divertido. Las risas que te echas... Uy. Venga, 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 que remontamos. Madre mía. Aquí el fandom de los musicales. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, a mí me soltáis un poco la lengua, me ponéis música y me pongo a cantar, ¿eh? O sea, yo canto en la ducha. Yo creo que canto en sueños. Que mi novio no me lo ha dicho por corte, pero yo creo que en algún momento debo haber cantado en sueños. Porque canto por todo. Y bueno, en el coche ni te cuento. Mi coche parece una discoteca karaoke, más bien, ¿sabes? O sea, una maravilla. No quiero que me... Quiero ganar. Claro, restante 100. No, ni de coña vamos a ganar esta. Te lo digo ya. Venga. O sea, por lo menos ya que no puedo estar, pues detenerlos un poco el paso, ¿no? Que tan... Que va a dar igual. Van a haber ganado la partida. Pero chico, yo qué sé. No se puede ser así de manca. ¡No! ¡Qué maravilla! Pues yo creo que esto ya la hemos perdido, chicos. ¡Qué tristeza! Los meninos de los Splatoon son muy cucos, ¿eh? También diré. El juego es muy cuco.
Mira, 6 y 7. O sea, 6 kills, no está mal. Vamos a por otro. Vale, se han actualizado. Es cierto, el Splatoon cada hora cambia los estilos de combate. Hay varios, según el estilo de combate hay unos... ¡Oh, Dios, el pintazonas! ¡Wow! Vale, tengo que confesar que con el pintazonas soy una hija de... Pero más que nada porque campeo mucho. O sea, si toca el mapa que yo me conozco, voy a hacer mi técnica. Es una técnica muy perra. Muy, muy perra. O sea, no lo hagáis, niños. Esto no se hace, ¿vale? Pero es una técnica muy perra para conseguir la zona. Aquí es quien pinte más. Hay un mapa, salimos de los dos lados y hay un trocito. Hay que ver quién es el que más pinta. Además, estaría guay si hoy con estas partidas me subo el rango C al B, en la mayoría de ellas, que luego me sirven. El almacén Rodaballo es el que digo yo. Ojalá nos toque el almacén Rodaballo. Que es que ese mapa, para campear, tiene dos torres, es que lo vais a ver ahora. Ojalá y toque ese mapa. Y si os pasáis por aquí y os está gustando lo que veis, no os olvidéis de darle al botón de seguir, que me haréis muy feliz. Vale, venga, vamos para allá. Nuestro objetivo es llegar a 50 seguidores y acabar con 50 el 2020. Ya que ha sido un año de mierda, pues yo qué sé, acabémoslo felices, ¿no? Por lo menos en este canal. Uy, que te meto. Que te meto. ¡Uah! Que te meto. Vale, no era este el mapa el que decía, me gusta más el otro. Este no es, no puedo campear, no puedo hacer la técnica que digo. Pero el otro tiene un par de torrecitas que es que te pones ahí y es una maravilla, ¿eh? Porque haces así... ¡No! Me han pillado. Vale, la idea era lanzar bombas desde ahí. En plan, así. Te dedicas a lanzar bombas. Y total, como estás en formato tinta, pues recargas todo el rato. Genial. Vamos a por esos. Vale. Mi campeón es este. Sé que esto está mal. ¡Ah! Maldito rodillo. Bien. Lo habéis matado, equipo. Bien hecho. Uf. Es duro, ¿eh? Vamos a ver. Yo aquí me cojo como mi esquinita, desde donde puedo disparar fácil y por lo menos ser mínimamente útil y tal. ¡Ah! ¡Maldito rodillo! Madre mía. Horrible. Vamos a ver. A mí la verdad es que el arma que más me gusta del Splatoon, o sea, me gusta también el rodillo y eso, pero principalmente soy más de este arma, de... O sea, de ir con pistola disparando, además esta cadencia que tiene esta es buena. Y es que me encanta el arma secundaria, lo de los misiles de aquí te pillo, aquí te mato, ¿sabes? Es como lo fácil, yo juego en modo fácil el Splatoon. Y las bombitas adhesivas son lo más. Luego si queréis os enseño un poco la tienda, si os interesa o tal. Pero vamos, en el juego es básicamente que según el nivel que tienes, pues te vas comprando las armas y tal. Y te vienen con unas secundarias o... ¿Ves? Ese está haciendo la lluvia. Y así. Vamos allá.
Uy, este que nos está campeando, qué majo. Yo apoyo a los que campean, ¿eh? Si son de mi equipo, obviamente. Vale. Y luego, pues nada, lo dicho, os he preparado para luego, más adelante, una encuestita para ver qué juegos os gustaría que jugase, ¿vale? O sea, tengo juegos de un solo jugador, tengo onlines, tengo algunos que no he empezado, o sea, porque yo lo siento mucho, pero los que he empezado no los voy a reiniciar. Mi isla del Animal Crossing no la voy a reiniciar, yo me pego un tiro, que llevo ya casi 1000 horas y quita, quita. No, eso no se reinicia, ¿eh? ¡Vamos allá! ¡Hemos ganado! ¡Woo! 11 kills, pero qué bestias. Madre mía. Vale, genial. Vamos a conseguir potenciadores hoy con esta ropa. Además, todavía no he probado a quitarle potenciadores y dárselo a otro. O sea que ya probaré a ver cómo es. Y a futuro sí que me gustaría hacer los streamings un poco antes. O sea, mi idea era más bien hacerlas como de 5 a 7, a lo mejor, o algo así. Lo que pasa es que de momento, lo que digo, ya cambiaré el setup, porque de momento tengo poco espacio. Pero para el próximo mes seguramente tenga una reestructuración de la habitación. Y ya con eso, pues mira, a ir tirando. ¿Vosotros qué os contáis? ¿Os gusta el Splatoon? ¿Habéis jugado alguna vez al Splatoon? ¿O os mola el rollo? Ay, no, no me digas que se ha quedado pillado. Madre mía. Odio cuando pasa esto. Mi internet sé que está bien. Sí, está bien. ¿Error de conexión? Pues nada, volvemos a darle. Y no pasa nada. Espera, ¿cuánto dinero tengo? ¿Nos damos un paseo por la tienda? Un paseo por la tienda. A ver si hay algún arma hoy. Ok. A mi consola se le está yendo la olla. Saltitos, 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 saltitos. ¡Uy! Venga, de tiendas. Crimentals, yo no he jugado, pero pinta bastante divertido y peringoso. Buah, yo es que me lo imagino en plan paintball o algo así, ¿sabes? En alguna cosa así sería. Y en la vida, pues sí, sería bastante peringoso. Sí, del rollo. A mí sigue sin llamarme el Splat, me dice Poler por aquí, PolerGamer124. Lo probé en la versión gratuita que sacaron un tiempo, pero aún sigue sin gustarme. Pues fíjate que yo para la encuesta, ya os adelanto que, o sea, he repetido este y he puesto el Ninjala, que sé que a algunos os gusta el Ninjala, pero yo entre Ninjala y Splatoon me sigo gustando más el Splatoon, a lo mejor es por el tema de la distancia, ¿sabes? Porque yo es que no, o sea, en cualquier juego soy incapaz de estar cuerpo a cuerpo. Como soy una manca, pues es que si estoy cuerpo a cuerpo me matan. Yo necesito una distancia con la otra persona, como la vida real, ¿no? Que corra el aire un poco y tal. Entonces, bueno, pues yo qué sé, yo creo que por eso prefiero esto al Ninjala. Aunque el Ninjala también me gusta, ojo al dato. Yo soy fan desde el de la Wii U. Saiyan número uno en el Splatoon, obviamente. A nada a mí me llama. Pues me sé de una que le voy a poner a jugar conmigo la próxima vez que la vea, tú. Sí, sí. Vale, a ver. Hola, Caracola. Hello, it's me. No, no, no. Joder, tengo esa canción metida desde hace días. Es horrible, ¿eh? Por favor, Adel, sal de mi cabeza. Gracias. Mira, gorra rey de la montaña. A mí me gusta comprar los que tienen los tres en interrogación. Me da igual lo que sea, pero mejor tres. Y es que no te creas que me llama tanto ninguno de estos estilismos para mí. Let's go. De armas. Uf. Vale, no me acordaba de que este señor es muy coñazo, ¿vale? Es muy coñazo. Sí, lo paso a cámara rápida porque, madre mía. Por cierto, dato curioso, no sé si lo sabíais, el Animal Crossing y el Splatoon lo hicieron los mismos desarrolladores. Y de hecho, en el Animal Crossing, cuando capturas un calamar, te dice que es de armas tomar.
de tintas, no sé qué, y otro chiste. Son tres chistes lo que tiene con los calamares, ¿vale? Y hace referencia justamente al Splatoon. Con el pulpo, creo que también pasó, que te hacía un chiste por Marina. A ver, mira, ultra devastador. ¡Buah! Oye. Sí, sí. Pues a lo mejor me cojo algo. A ver, potencia y cadencia. Esto la verdad es que no está mal. Me gusta este, el snap. Aunque creo que tengo algún snap ya. Dramatic. Es que los Dramatic también son buenos, tío. Necesito esto en mi vida. Sí. O sea, quiero una ametralladora. ¿Quién no quiere una en su vida, por favor? No, ahora no, me la pongo luego. Ahora después la pruebo. Y de botas, pues... tampoco hay así alguna... A ver... No, y esta ya la tengo, sí. Creo que está... Ah, no, que no tengo dinero. Meh. Pues ya estaríamos, yo creo, con el arma. Esto ya lo tengo. Tampoco me llama nada. Pues nada, nos volvemos. Vamos allá. A ver... Poler, a Sayan no le gusta nada el Splat, para nada. Para nada, no, no. Es conocidísimo por otros juegos, pero el Splatoon que lo va a ver toca Poler. O sea, Sayan, que diga. Que va, que va. Sócrates con el calamar te hace referencia al Splat. Justamente, sí, o sea, es que es eso. Tienen, es el mismo desarrollo. De hecho, el juego, o sea, el dibujo es muy parecido. Si juegas a los dos juegos, se ve perfectamente. Ah, no tengo dinero, la historia de mi vida. Sí, Crimentals. Bueno. También diré que el día que juegue al Animal Crossing veréis que ahí estoy... Tengo una pasta en el Animal Crossing, tengo millones, chaval. O sea, ya me gustaría a mí coger esas vallas, plantarlas aquí en mi casa. Millones es lo que tengo, es a lo que me he dedicado los meses, ahorrar millonacos. Y en el GTA ni te cuento, tengo un problema con el Animal Crossing y con el GTA V. Millonetis, me llaman allí. Aquí no tengo dinero, ni en la vida real, es así de simple. Qué triste, qué triste. Ay. Mira, antes de salir, voy a mirar dónde se le daba el mapa, porque no me acuerdo. Sé que puedo dar un super salto, pero no me acuerdo dónde era. Ay. Que comience el combate, vamos allá. Claro que sí. Gracias a los 7 espectadores que estáis viéndome hoy. Gracias por apoyar el canal en el primer streaming. Vale, ¿dónde estaba? La X. Ya decía yo que podía. Ya me acuerdo. Vale, ya está. Es todo lo que tenía que saber. Perfecto. ¡Ay! Podría haber probado la ametralladora. Si queréis que la pruebe, la pongo ahora después. A ver, puedo ir cambiando el arma y la ropa y vamos viendo, ¿sabes? Que total, es eso. Yo quiero aprovechar los streaming también para ir jugando a cosas que a lo mejor no juego tanto. ¿Por qué no juego tanto? Juego al Animal Crossing. Creo que no tengo mucho más que decir porque me quita muchísimo tiempo al día. Me gusta, ¿eh? Pero quita tiempo. Es un juego que hay que dedicarle tiempo. Entre eso y trabajar, hacer cosas y vivir, pues hay veces que hay juegos que no me da la vida para jugarlos. Y luego tengo muchos que... Yo soy muy de coger los juegos en oferta, ¿vale? Entonces, yo qué sé, estos días, por ejemplo, por si a alguno le interesa, están en oferta algunos juegos en el Cyber Monday, ¿vale? En Nintendo, hasta el 3 de diciembre. Y es uno, pues tenéis 2 días más para aprovechar... ¡Ah, me han matado! Para aprovechar estas ofertas. Y yo la verdad es que yo creo que es la época del año en la que aprovecho a comprarme todos los juegos de Nintendo, pero porque Nintendo no suele hacer ofertas, sí, hombre, me vais a dar en casa. Hasta luego. Un segundito, que me matan, pero que me quedáis. Vale. Desconecto. Yo... Pues nada, eso, que hay bastantes juegos ahora en Nintendo en oferta, ¿vale? En diciembre sacan bastantes ofertas, durante el año no, pero hay como una semana en diciembre que está bastante bien. Entonces, ¿qué pasa? Que yo todos los años en diciembre, o sea, yo voy metiendo cosas en lista de deseos que me gustan, ¿vale? Y cuando me dicen, hey, este juego está en oferta, digo, ah, sí, lo miro, y si es una oferta tocha, digo, me da igual que no lo vaya a coger en ese momento, lo compro y ya, pues ya lo jugaré.
¿Qué pasa? Que llevo ya, pues creo que 3 años con la Nintendo haciendo eso y puede que tenga bastantes juegos que o no he podido empezar o no he podido jugar por tiempo, por estar con otros juegos. Entonces quiero darle un poco de salida aquí también en el streaming. De hecho, pues eso, si alguno se quiere pasar por las ofertas, yo he aprovechado para cogerme el Digimon, que dicen que es un muy buen Digimon. La verdad es que el trozo que he visto, no he llegado a jugar mucho, solo me conecté para ver un poco las cosas. Es este muy Digimon, o sea, el tema hackers y tal. Son dos historias en uno. Y el orden correcto para jugar es el bueno y luego el malo. El malo es el hacker. Entonces, bueno, dice que es un Digimon bastante guay. Y bueno, lo he cogido para probar. Y el otro es Trover salva el mundo. Trover con V, ¿vale? Es de los creadores de Rick y Morty. Le ponen voces los de Rick y Morty a los personajes principales y tienes el juego con y sin censura. Y la verdad es que es, todavía no lo he empezado, por si queréis que lo jugamos aquí en el canal o algo así. Pero por eso digo que iré probando distintos juegos y a ver qué es lo que os mola por ahí. Ay. 8 espectadores. ¿Quién se ha sumado a la transmisión? ¿Quién eres? Preséntate. Aquí podéis hablar de lo que queráis, ¿eh? Me podéis preguntar lo que queráis, de incluso si queréis, pues yo qué sé, del mando, de saber alguna cosa o tal. Repito, no soy nadie experto ni nada de esto, ¿eh? Dios me libre, como se suele decir. Pero es eso, simplemente me gusta pues jugar a videojuegos, hacer mucho el monger, lo de hacer el monger me va, sin más. Y nada, pasarlo bien. Ah, no. No me han puesto ninguno de los mapas que me gusta campear. Qué penica. Bueno, yo creo que se puede. Mira. Wow, los tenemos en el bote, chavales. Wow. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Esta yo creo que va a ser palizón. Además, porque estamos yendo bastante rápido. O sea, nos queda un 30 restante. ¡Oh, madre mía! ¿Ves? Es lo que me gusta del Splatoon. Puede ser un banco sin problemas. Aunque, obviamente, tiene también sus técnicas de juego. O sea, lo que os he dicho, no te puedes quedar sin tinta ni nada de esto. Pero es que es muy divertido. Fuera. Fuera de nuestra zona. ¡Toma! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Hasta la... A ver, voy a leer un poco el chat. Noncat, ¿vas a intentar jugar Ori, Gale, Hollow Knight o alguno de estos? ¡Uf! Vale, a ver. El Gris. Gris ya lo jugué. Además lo jugué cuando salió. Me flipó, la verdad. O sea, porque es arte. Fui además a una charla en la Japan Weekend que vino Conrad a explicar un poco el juego y tal, y es que me flipa el concepto de Gris y todo, y lo que significa. Podría volver a jugarlo, pero tampoco lo hice entero. O sea, como soy un poco manca y tal, no conseguí todos los colores, ni lo volví a repetir ni nada. Y el Ori lo tengo, de hecho creo que el 2 no, claro, el 2 no ha salido todavía, si no creo recordar. Tengo el 1 y lo tengo pendiente de jugar. El Ori sí que me gustaría jugarlo. La verdad, lo que pasa es que me atasco bastante. O sea, yo soy una persona que cuando se atasca coge Google y busca guía tal y mira. O sea, que si aquí en el directo me veis con el móvil en plan de... Ah, es por aquí. Pues perfecto, y si no me decís vosotros por dónde es, yo lo agradezco más, ¿sabes? Y el Hollow Knight también lo tengo. No lo compré sin saber lo que era. Y un amigo me vino y me dijo, eso es de los más difíciles tal. Ya me enseñó el mapa y dije, joder, es que yo intentaba ir para arriba todo el rato. Es un juego que hay que ir para abajo. Vamos allá. Y Sayan dice que hasta las 9 me tendré que conformar con estos mapas. Pues sí, o sea, es lo que hay. Pero es que no sé si sabes el que digo. Uno que es como mazo de grande y tienes como 2 torres a los lados. Entonces puedes como quedarte en una torre en formato tinta lanzando bombas. Y si te he visto no me acuerdo, ¿sabes? Y además con esta. Vale. Además de no tener dinero, ahora no tengo tinta. Qué pobre.
Venga, hombre, ya, fuera. ¡Que no te me acerques! ¡Dios! ¡Torres Merluza! Sí, Sayan, justo Torres Merluza. Es que no me sé los nombres. Yo me sé las posiciones. Me sé cómo llegar a la posición que juego, ¿sabes? Poler dice Hollow Knight, juegazo. Oye, pues, a ver, sí, es eso. Es que esos son... Tengo todavía de plataformas e indies también por jugar, ¿eh? O sea, repito, luego si queréis os enseño la pantalla o tal. O ahora después a una nueva encuesta, a ver si preferís que juegue a un plataformero, a algo online, a algo de un solo jugador. Porque tengo varios así. Sí, a ver, el Hollow Knight es difícil. Pero... Y el Ori no lo veo tanto, ¿eh? Porque el Gris me pareció bastante sencillo. O sea, de hecho... También me gustaría jugar al Mario Bros. Porque lo compré cuando salió y creo que no he pasado del nivel 4. Es súper triste contarlo así, pero como es de varios jugadores, o puedes varios, se nos ocurrió la maravillosa idea a varios de jugar los 4. ¿Qué pasa? Que 4 en el Mario Bros. Creo que es casi un suicidio colectivo. O sea, porque es que te estás molestando todo el rato, no dejas pasar a uno, el otro se queja, horrible. Y en la de los fantasmas, del primer mapa además, conseguimos pasar y tal. Y en el último momento creo que morí yo, en plan que estropeé yo la partida a los 4. Fue mi novio el que se estaba pasando, o sea, solo queríamos pasar ese nivel, ¿vale? Es como un nivel en que nos hemos atascado. Y bueno, pues ahí estamos, ¿sabes? También me podría pasar uno de esos. Ay. Mira, voy a ir preparándolo para luego. Lo que digo. Sí, he perdido. Es horrible. Gracias. Ahora voy a cambiar el arma también para probar. A ver. Vale, vamos a cambiar el equipo. Voy a aprovechar. Y así probamos la ametralladora que he comprado antes. Oh, qué pepina con ametralladora. ¿Tú lo ves eso? Me encanta. Vale. Ok. Ok, Nintendo. Estoy por cambiarme la gorra y las cosas. Pero mira, por conseguir las... Los potenciadores. De este solo me falta uno. Luego ya me pondré... Y de estas me faltan un par, así que perfecto. Qué estilazo, ¿eh? Sí, vamos con eso. Videojuego. Vale, pues mira, voy a preparar para luego, ¿vale? Los tipos de videojuegos así que os gustaría que jugase. Rol. Online y plataformeros, me habéis dicho, de Lori y de este rollo, ¿vale? Bueno, los voy a llamar indies, ¿vale? Porque es que ese juego los considero más indies. Pues yo creo online, RPG, indies o de historia. Bueno, sí, no, es que es RPG de un jugador, esos los que tengo, ¿sabes? O de historia o algo así. Y plataformas, sí. Os voy a dejar por aquí la encuesta. ¿Vale? Y de lo que salga, os ofrezco qué juegos tengo para el jueves. He puesto en la encuesta RPG un jugador, que sería en rollo el Xenoblade, el Digimon que he dicho, un South Park, cosas así que son de un jugador o de RPG con historia. Y pues sería jugarlo entero aquí, pues a lo mejor poner
los jueves RPG, ¿sabes? O algo así. Y jugarnos uno entero, a ver qué tal va, y ir viendo la historia, ir comentando la historia y tal. Online multijugador, Splatoon, Mario Kart, Ninjala, o sea, eso además, es que os invito a que si queréis que sean martes online y jueves lo que vosotros decidáis, porque ya veréis si añado días a futuro o no, pues lo podemos ir haciendo así. Indies plataformeros, como habéis dicho, Hollow Knight, el Ori y demás. O plataformas otros, shooters o... Bueno, no, es que el shooter lo voy a meter también en online. Yo qué sé, otros. Luego miro qué es lo que tengo, ¿vale? Y si no, sí. Plataformas otros que no sean indies. Rollo el Mario Bros. A lo mejor. O cosas de estas, ¿vale? Voy a darle... Ya me decís si... Sí. Os acaba de soltar la encuesta, creo. Ahí tenéis la encuesta para votar. Tenéis que poner el signo de exclamación de cierre y la palabra que queráis, ¿vale? Roles para juegos de historia, como os he dicho. Online para eso. Indies y otros. Y luego ya, pues según lo que salga, vamos viendo. Nomcat94 dice, son exclusivos de PS... Pero el Until Dawn, Little Hope, Man of Medan y juegos así también molan. Son de miedo, pero más de historia que de poder jugar bien. Vale, de miedo. Si os molan los juegos de miedo, que para eso apagaría las luces, ya que estamos, y pondría dos foquitos aquí, ¿vale? No jugaría con tanta luz. Tengo el Infliction y el Outlast. El Outlast lo tengo desde hace muchos años. Y no he conseguido pasar del... ¿De cuál fue? De cuando baja... No sé si alguien lo ha jugado, pero hay un momento en el que bajas a los sótanos. Creo que es como la media hora de partida. Y es que es horrible. Y el Infliction lo gané en un concurso de NXN. Que por cierto, os invito a seguirlos también. Que yo me metí un poco en esto por ellos. Y cuando yo no esté en directo, tenéis aquí abajo canales que os recomiendo. NXN, que tratan solo juegos de Nintendo y tal. Y genial, o sea, hay muchas cosas que he aprendido con ellos, sinceramente. Y Toniki, que es del Overwatch. A mí me gusta también jugar al Overwatch, lo que pasa que todo lo juego con mando. O sea, simplemente que... Es que no me veo... O sea, he jugado al Portal y otras cosas así con ordenador, pero si no tengo un mando en las manos, como que no noto que estoy jugando. No sé si le pasará a alguien más, pero a mí desde luego me pasa. Es como que... No sé, que para jugar es como el mando, ¿sabes? De toda la vida. Soy así, animal de costumbres. No me juzguéis. Otros. Vale. Vale, en otros sí. Vamos a meter en otros de miedo, ¿no? Porque no he hecho en la poll uno de miedo o algo así. Así que venga, vamos a optar como que es así. Buah, ¿ya llevamos una hora de streaming? Una hora de streaming. Gracias a los 7 espectadores que estáis ahí. Es que creo que no puedo ver el nombre. Porque... Si no en esto, estoy en ello. Estoy en ello. Vale. Esto sigue adelante, ¿no? Vale. Yo qué sé, voy a dejar un rato más ahí la encuesta. Y si alguno más quiere votar, pues perfectísimo. Ay. No sé por qué no está cargando. Estoy por salir... Bueno, son 6 segundos. Yo creo que si no nos va a sacar y nos va a meter en una nueva partida. Nada. Ah, y encima se me apaga el mando. Vale, perfectísimo. Tengo un mando que cuando lleva un rato se apaga porque es inalámbrico. Vale, ya está. Vale. Y recordaros que queremos llegar a 50 seguidores en este mes de diciembre. Así que si queréis seguirme, solo tenéis que ir a mi canal y debajo del canal pone seguir con una estrellita. Pincháis ahí y ya me estaréis siguiendo. Me haréis muy feliz, ¿vale? Y luego por aquí también, si queréis, no sé si todo se puede o todavía no se puede, no sé muy bien cómo va, el tema de los bits.
Tenéis por aquí también, justo... Ué, espera. Me estoy viendo al revés, ¿vale? Sí, aquí, no. Aquí. Vale, justo, eso es. Aquí tenéis el vasito, ¿vale? Justo al lado de mi marco. Para los bits, por si queréis colaborar. Todo es para ir mejorando el canal. Yo creo que quiero verte pasar miedo. Así me río y no me asusto yo, Crimentals. Joder. Yo también os quiero. Muchas gracias. Si queréis verme pasar miedo, pues nada. Dadle a otros, sí, claro que sí. Lo que no sé si me conseguiré pasar el juego, pero unas risas nos echamos seguro. Totalmente. De miedo tengo eso, el Infliction y el Outlast. No sé a cuál queréis que le dé primero. El Outlast sí que no me importa reiniciarlo. O sea, porque para la mierda de tiempo que llevo, solo te quiero decir que me he quedado abajo en el... que no juego, o sea, es que soy muy cagada. Es que yo lo paso muy mal con esas cosas, de verdad. Pero las risas que nos echaremos, pues serán para un rato. Ay. A juegos de miedo. Qué mala gente. Queréis verme sufrir. Sufrir. ¿Qué tal va esa encuesta? Ay, creo que me dice que no está pillando los votos. Ahora, después de esta partida, miramos por qué. Ay, pues no me gusta tanto la metralleta esta, ¿eh? No me acostumbro. Bueno, supongo que será cosa acostumbrarse ahora. No entiendo. Creo que no sé cómo va este arma, ¿eh? Sinceramente, creo que me voy a pasar después a lanzatintas. Pero vamos. Vale, tienes que recargar. Vale. Uf, qué mala soy con este arma. Madre mía. ¡Madre mía! ¡Qué triste! Vale, sí, no, me voy a cambiar ahí al lanzatintas elegante luego, pero corriendo. A ver, que sí, que está guay. Es que, no sé, como que no me acostumbro. Es... Vale, en el momento en el que me carga alguien seguramente diga, ¡qué guay está este arma! Vamos, 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 ese. ¡Oh! Vale, sí, este arma es genial. No sabía qué iba a decir. Uy, que tenéis aquí una plataforma. No, 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 chicos. Esa plataforma, muy mal, que se haga pequeñita. ¡Hala! ¡Oh! ¡Wow, wow, wow, wow! Vale, vale, vale. Ya sé cómo va este arma. La verdad es que está todo guapa. Todo se ha dicho. O sea, tienes que ir controlando, no puedes disparar tanto, por así decirlo, ¿no? Pero oye, yo creo que hemos ganado. Saiyan dice, es un arma para atacar a distancia y también pintar a distancia. Sí, sí, justo me estoy dando cuenta. Lo que pasa es que el lanzatintas es como más intermedio, ¿sabes? Entonces es como, venga, vale. Y lo manejo mejor. Vale. A ver. Tum, tum. Vale, vale, vale. Los que habéis votado, me he explicado mal. Tenéis que poner el signo de exclamación vote, espacio, como lo ha hecho Saiyan, ¿vale? O sea, él ha puesto signo de exclamación vote, espacio, signo de exclamación y el tipo de juego.
O sea, que no se ha cogido los votos. De momento me ha cogido solo el de Saiyan. Me he explicado yo mal. Perdón, problemas de ser una principiante, ¿ok? Si podéis volver a poner, es simplemente poner vote y luego la palabra que sea con el espacio. Justo como lo ha hecho Saiyan. Claro, de momento va ganando rol. Ok. No sé por qué me hice todo el rato lo del amigo, la verdad. ¡Ay, no, no, no! Quería cambiarme el arma, maldita sea. Oh. Bueno, vamos a dar un segundín. Vamos a ver... Vale. No puedo, ¿no? Bueno, pues me quedo con este arma y ya en la siguiente me la cambio. Que no me he dado cuenta de cambiármelo. Vale, Nomcat, casi lo consigues. Es lo mismo que has puesto, pero en otros también le tienes que poner el signo de exclamación. El signo de exclamación vote, espacio, signo de exclamación, el tipo de juego. Tengo que ver cómo cambiarlo de la encuesta. Es que no sé por qué me sale con comandos en vez de una encuesta como tal. Eso tengo que mirarlo. De momento es todo lo que he conseguido. Investigaré más. Vamos allá. ¡Hijas de! ¡Ah! ¡Malditos! ¡Malditos! Vamos allá. Vamos a ver. Y ahora seguramente, antes de acabar el canal... Bueno. ¡Ah! Adiós, porque me he dejado. Ahora sí, nunca te ha agotado. Bien. Que no se habían registrado el resto de votaciones. Si a Nara y Crimentals queréis volver a votar, que no se han registrado vuestros votos. Si no, supongo que puedo coger lo que habéis escrito y como mezclarlo. Pero no se han registrado vuestros votos. De momento, ¿quién había votado? Que lo voy a ver. Nomcat ha conseguido votar. Y a Nara y Crimentals sí. Pues no hay voto de miedo. No, pon otros. Para miedos otros, ¿vale? Que como no había hecho de miedo antes, hemos dicho que era otros. Sí, así Anara, justo. Ya se ha incluido justo el voto. Me gusta ver variedad, Crimentals. Pues sí, esa es un poco la idea. Cambiar equipo y continuar. Es que lo que pasa es eso, que no sabía por qué juego empezar directamente, ¿sabes? Era como, ¿y por dónde empiezo? Tengo tantos que no sé por dónde empezar. Sí, quería cambiarme el arma. Uy. Quería que había entrado una gata, porque es que he visto por aquí la puerta abierta. Si veis gatos por aquí, pues esperemos que no nos jodan el stream. Además, si me escucháis así con moco, es que tengo un poco alergia a mis propias gatas. Es horrible. Queremos gatos, dice Crimentals. A lo mejor se pasan, es que están en la hora de dormir. Luego ya a las 10 de la noche son un poco más por culeras. A ver cómo va esa encuesta. De momento va ganando plataformas otros. O sea que creo que el próximo día voy a jugar a algo de miedo. Se está avecinando. Qué mala gente sois, de verdad, ¿eh? Queréis verme sufrir. Me gusta mucho la música del Splatoon, la verdad.
Toma ya. ¡Ah! Maldito rodillo. Los del rodillo siempre hacen lo mismo. Es horrible. Venga. Pues el Splatoon creo que también estaba de oferta estos días, si alguien se lo quiere pillar. Lo único que, claro, necesitáis conexión online a Nintendo. Es de esos juegos que tienes que tener la conexión online sí o sí. Pagan el online. Pero para mí merece la pena, la verdad. Porque además son partidas muy rápidas, ¿sabes? Porque si queréis, también me gustan los MOBA. Los MOBA super shooter. Pero, claro, los MOBA... Es que para un streaming es una partida. Dos, como mucho. Que los MOBA de una hora no baja la partida. O de los 30 minutos. Es que te los comes seguro. Entonces, bueno. ¡Ah! Me ha hecho la bola. Mala gente. Mario 7859. No sé dónde vives, pero me has matado. Me parece muy fuerte. Voy a por ti. Voy a por ti, Mario. A ver. ¿Qué ha pasado? Sonido del canal. Gracias, número 90, por seguirme. Muchas gracias. Aquí agradecemos todo el mundo que se una. O sea, de verdad, muchísimas gracias. Mira. Has hecho feliz a un Pikachu. ¡Ostras! Me cabe con los cascos. ¡Qué maravilla!, ¿no? Pues nada, mucho mejor. Y yo que me lo había quitado por los cascos. Así mejor. Más cookie. Muchas gracias, Nuberu. El próximo día directamente, que hoy no me acordaba cómo iba, voy a ir creando salas para que os podáis ir uniendo y juguemos todos. Y así, más divertido. Hoy a subir un piquito de ranked y los próximos días a pasarlo chachipiruli. Sí. Muchísimas gracias por seguirnos. Qué guay. Ahora, mira, ya nos falta menos para los 50 seguidores. Gracias. Pikachu. No me sale. Saiyan dice... Mola, aunque aún me queda un poco para volver a tener NSO. ¿NSO? ¡Ah! Nintendo Switch Online. Ok. Vale. Yo es que lo pago desde siempre, o sea, desde el primer día. Y simplemente porque me... Es que lo uso para un montón de juegos. O sea, el Overwatch, el Splatoon... Es que incluso el Mario Kart y todo esto cuando me conecto es contra gente. Directamente, ¿sabes? Es que claro, a mí lo que me gustaría más, y no sé hasta qué punto creo que se puede, sería como... ¡Wow! ¿Qué ha pasado ahí? Kiron89 se nos ha unido. Muchísimas gracias. Nuberu, pues saludos a Argentina desde aquí, hombre. Gracias a ti por verme. Que gracias a mí por streamear. Gracias a ti por verme, hombre. Aquí siempre se da las gracias a la gente que ve. Y muchas gracias a Kiron también, que se ha unido, hombre. Muchísimas gracias. Uy, ¿por qué me voy para otra? Me distraigo y se me va la olla. A mí no me podéis hacer esto. Es que soy de fácil distracción, ¿eh? Pues eso, que yo el Nintendo Switch Online es que, no sé, tengo la costumbre de pagarlo desde siempre. Porque me lo uso para todo. Y lo que a mí me gustaría, y no sé hasta qué punto se puede, un poco, ¿no? Es como hacer una hora del Mario Kart y ahora una hora del Smash. ¿Sabes? En plan, algo así, pero claro. Complicado, es mejor hacer como del tirón. Pero por eso, yo creo que voy a dejarme un día para los online en general, para que veáis cómo me matan en el Smash y me revienta gente que sí que sabe jugar. En el Mario Kart, bueno, simplemente no sé no salirme. Sin más, lo paso mal. Se me salgo todo el rato a la carretera. Alguna vez se me da bien, curiosamente. Pero ¿cuántas veces? Muy pocas. ¡Oh, tómala! ¡Tómalo! Buah, eso va para repetición luego, chaval. Vamos. ¡Ah, no, hombre!
Hombre, no. Ah. A ver. Ahora os leo en cuanto acabe la partida. Vamos a movernos. ¡Soy un calamar! ¡Soy un calamar! Aunque la verdad es que me quiero pasar... Me compré la expansión del Splatoon simplemente porque quiero ser un pulpo, ¿vale? Me gustan los pulpos, más que los calamares. Yo diría que tanto para comer como por forma, o sea, me gustan más. No sé por qué, soy más de pulpos. Entonces, quiero convertirme en un pulpo próximamente. ¿Dónde vas? ¿Pero de qué vas, gente? ¡Wow! Vale. A ver. Saiyan dice, el ERTE me ha matado. A ver, sí. Perdón, me río porque es que acabo de soltar porque sí, es horrible. Que sí, eso lo entiendo, o sea, yo tengo también bastante gente que ahora pues o se corta el online o lo que sea. Yo también porque tengo la suerte de estar en un grupo familiar, ¿sabes? Entonces, si te metes con gente y te compras el online entre varios, al año cuesta 3 euros, yo creo, o algo así. Entonces está bastante bien. Si te lo coges para ti solo, entiendo que es bastante caro. Aunque también diré que yo por lo menos agradezco que el online de Nintendo sea más barato, porque el de Play creo que son como 50 euros, 30 por ahí. Y vale que te regalan juegos, pero no sé, es como demasiado, ¿no? O sea... Oh, sí, venga, compi. ¿Lo podemos remontar? Yo creo que sí. ¡Doble kill! ¡Vámonos! ¡Ah! Volvió la manquez. Madre mía. Venga. Nada, está perdidísima, yo creo, ¿no? Ya a estas alturas. Ok, sí, está perdida. ¡Ah! Vamos a ver. Tengo el pobre Splatoon abandonado y estancado en 1100 horas, dicen Saiyan. ¡Ostras! Bueno, 1100, ¿eh? También te diré, 1100. Aunque sé que lo has hecho en años... Pero 1100. También diré que yo estoy a poco de llegar a eso en el Animal Crossing. También diré que es eso. Qué raro el nuevo Call of Duty, ¿no? Dice número 90. Sí, el Call of Duty, clavadito. No, a ver. Yo es que de shooter soy más de cosas así. Cookies. A mí me gustan los juegos cookies. Yo en Pokémon, o sea, también diréis... ¿Qué haces de Pikachu? ¿Sabes? Jugando al Splatoon. A ver, a mí me encanta Pokémon porque fue mi primer videojuego. Yo soy del 94 y tuve una Game Boy Color. Y jugué al oro, que creo que es de los mejores Pokémon que se han hecho. Era el más largo, tenía un montón de cosas, en fin. Y Pikachu siempre me ha encantado. Entonces también había pensado en jugar al Pokémon algún día. Y lo que digo de que a mí me gustan las cosas cookies... Mi equipo de Pokémon, más allá de que me coja Charizard, Blastoise, Mewtwo, los tochos, ¿no? Que son, todos sabemos que son tochos, ¿ok? Yo soy equipo agua y eléctrico y siempre los cookies. Si el Pokémon es cookie, yo te quiero en mi equipo, ¿sabes? Yo como la voz. Cookie, para mi equipo. Claro que sí. A ver... Además, en un rato volverán a cambiar los escenarios. ¿Sabéis? A ver. ¡Oh! ¿A cuánta gente me carga en un momento, no? ¡Ah! Me ha venido por detrás. Tristras. Kiran89 me dice, ¿podrías intentar hacer una isla guapa en el Animal Crossing? Pues mira, no sé si a alguien más se le habrá ocurrido, ¿vale? Pero yo cuando vi que se acercaban las cosas de Halloween, pensé, espera, si ahora es lo de Halloween, en nada se pondrán con lo de Navidad. Y me dieron ganas de hacer bomba en mi isla, mandarlo todo a donde yo te diga, y hacer la isla de Pesadilla antes de Navidad. Creo que quedaría muy guapa una isla decorada solo con Halloween y Navidad, eso, a lo Pesadilla antes de Navidad. Pero ¿qué pasa? Que es que a mí me da mucha pena todo lo que he conseguido en mi isla. Es súper cutre, ya la enseñaré algún día. Pero tengo mi plato de televisión, tengo mi feria. O sea, mi isla en Animal Crossing es la isla del vicio, ¿vale?
Hay recreativos, hay bingo, es todo para que te dejes el dinero. O sea, yo he hecho una isla de entretenimiento, ¿sabes? Con su programa de televisión y todo. Vale, me van a matar. Entonces, me da un poco de pena quitarme la isla. Pero sí que he tenido ideas de, guau, ¿y si hago lo de lo que acabo de decir? Que ahí dejo la idea por si alguien la quiere hacer. O cosas así, pero yo qué sé. Luego es que también quita muchísimo tiempo. Y entre trabajar y todo. Es que de verdad que yo el vicio que me pega el Animal Crossing durante el encierro de marzo de aquí del confinamiento fue fino. Y es que la mitad de las horas que llevo me las pegué solo en abril. El resto han sido a lo largo de los meses, pero 400 horas fueron en abril. Y me da tanta pena como deshacer eso. Y además me acuerdo que me quedaba hasta las tantas porque, claro, en Animal Crossing tienes que ir construyendo cuadrado a cuadrado. Y es que al final me da mucha pereza volver a empezarlo. Equipo, vamos mal. Vamos a perder otra vez, ya verá. Pero vamos, que lo tendré en cuenta si no. O si no, lo que me molaría a lo mejor, si me dejase mi novio, es coger su Switch y montarme una nueva isla ahí, ¿sabes? Si a mí me deja hacer eso para los streamings, porque es su Switch, ¿sabes? Que tampoco le voy a coger ahí memoria porque sí. Pero mira, lo mismo le digo, oye, ¿y si para los streamings me la dejas? ¡Ah! ¡Por la espalda, no, hombre! ¡Por la espalda, no! Le diré, pues oye, ¿y si me la dejas y tal? Pues a lo mejor puedo hacer una isla de cero ahí y a ver qué tal. También diré que me cogeré cosas de mi isla, ¿sabes? Que haré intercambio o alguna... O bueno, no puedo empezar de cero e ir... me lo noto, lo noto. Sí, señor. Vale, vamos a subir por aquí. ¡Ah! ¡Qué pena! Donkart 94, te machaco en un Mario Kart. Sí, damos fe. He jugado ya contigo al Mario Kart. Das miedo. Eso es todo lo que tengo que decir. Es horrible. Pero, que he tenido partidas en la vida real que digo, ¡ey, mira! ¿Sabes? Que esta se me ha dado bien. Aunque por lo general no se me dé bien, porque me salga de las curvas. Pero algunas he dicho, oye, que ni tan mal se me ha dado, ¿sabes? ¡Ah! Estaba escondida la tinta. ¡Maldito! ¡Maldito! Muy mal me parece. ¡Ay, señor! Vamos a ello. Tu, 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 tu. Venga, 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 venga. ¡Muere! Sí, parezco una loca. Tómalo. ¡No! Venga, 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 que nosotros podemos 12. Contador de entendido. No, 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 vamos para allá, vamos para allá. ¿Por qué poco? Os recuerdo que hay una... Para todos los que me estáis viendo, que hay una encuesta para que queréis que juegue el próximo día, el jueves, ¿vale? Si queréis juegos de rol, historia, o sea, de un jugador, ¿vale? Ya sea el Digimon, el Xenoblade 2, alguna cosa así. Rol, historia, y la vamos comentando la historia y todo. Online, como esto, el Overwatch, el Mario Kart... Bueno, Mario Kart y todo esto es que yo juego todo en online, ¿sabes? Directamente, cosas que sean... O que os juguéis conmigo... O jugar contra gente como estamos haciendo ahora. U otros. Que entre otros, bueno, indies. Que son de plataformeros indies y de este rollo. Y otros hemos dicho que también van incluidos los de miedo. Si me queréis ver, apagaría luces. Apagaría luces con dos foquitos. No me vais a ver apenas. Pero la risa que me... Qué gritos voy a tener que pegar. Horrible. Sayan, pues prepárate porque no es fácil la expansión, pero al pasártela te queda un gran buen sabor de boca. Mira, empecé la expansión, ¿vale? O sea, es de estas cosas que la empecé y lo tengo ahí.
Y vi que no era fácil, pero me enseñó bastante para jugar al Splatoon. Como tienes que ir apuntando a enemigos tal y como pasar zonas, la verdad es que me vino bastante bien para el tema de, ah, mira, me voy metiendo tanto por la tinta, tal. Me vino muy bien como tutorial. O sea, si alguien quiere jugar Splatoon, el pase de expansión, la verdad es que sí que merece la pena. También me dice Sayan si me compro el online familiar para que juegue también mi hijo. Los otros son 60 euros anuales. Ah, la PlayStation, vale, lo que he dicho antes. Perdón que vaya con un poquito de retraso. Nuberu, ¿tienes pensado jugar al Dark Souls? No, la verdad. ¿Y tienes novio? Sí. Tengo. Mi novio es el que me ha dicho que juega al Dark Souls, que. Porque soy manca. O sea, como os he dicho, yo no soy ni profesional ni nada, ¿vale? Simplemente pues me gusta jugar y creo que soy bastante manca y que doy para risa, sin más. Y me lo ha dicho mucha gente lo del Dark Souls, pero ¿sabes qué pasa? Que yo estoy jugando a mi novio el Dark Souls. Y a mí lo de las almas me pasa. Y yo no es que me desespere, es que a lo mejor me veis aquí cargarme algo. O sea, no, no. El Dark Souls, eso lo inventó el hijo del demonio. Que se sepa, ¿vale? El desarrollador del Dark Souls dijo: verás qué risa nos vamos a echar aquí con la gente. O sea, no es normal. Entonces yo, no, no puedo. Y aparte del tipo de juego y esas cosas, aunque sí que me gustan los de rol o WoW, ¿sabes? Que a mí me gusta todo el tema fantasía y rol. Lo que más me mola son los juegos de rol. Tienen normalmente buenas historias, son muy completos, la leche. Pero en el Dark Souls es que no me gusta la estética. O sea, no me gusta la fantasía medieval oscura, por así decirlo. Y es simplemente la estética y eso no me llama tanto, ¿sabes? Entonces es como, pues, no sé, si no me llama tanto, prefiero jugar a lo mejor a otra cosa que me llames más, ¿sabes? O sea, a lo mejor tengo, pues eso, Xenoblade o cosas así. Me tengo que hacer una lista para el próximo día e ir mirando. Como hacerme un planning, porque es que es eso. Quiero jugar a todo. Vale, venga. Vamos allá. Por cierto, no sé, yo os voy preguntando si se escucha bien en plan nivel juego, nivel voz, o yo creo que sí, que está bien. O si queréis que me baje el micro, es que grito mucho. Yo no quiero causarle sordera a nadie, ¿vale? A nadie. Pero grito. Lo siento. No soy capaz de controlarlo, me puede. Creo que hemos ganado. ¡Tómalo! Quirón, Noncat 94 es malísima en Mario Kart, lo que pasa es que tú eres peor. Vale. También puede ser, ¿vale? O sea, sí, también puede ser. Mira, aquí no me he hecho ni una kill. Qué mal. También puede ser. Os dejo por aquí mis redes por si queréis seguirme por ahí. Y un canal de Discord que hemos creado para compartir información. Además, os recomiendo el canal de Nexene, que os he dicho antes, os pongo el nombre. El próximo día pondré el link, que no me he dado cuenta. Que hablan de todo de Nintendo y es un medio de comunicación de noticias y tal. Y la verdad es que está muy guay. Es por ellos por los que sé y tal, de estas cosas. Y os dejo también. No sé si lo ha cogido. Vale. Que también podéis leer noticias que hago yo de vez en cuando y videojuegos y tal. Principalmente hago test de qué pizza sería soy, qué animal va más con perteneces y cosas así. Os dejo el link de mis artículos por si os hace leer, que es un poco de lo que trabajo. Venga, 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 venga. Vale. A mí es que sabes qué me pasa, que me concentro mucho y si no me concentro, la lío parda, la lío parda, la lío parda. Muy parda. Malamente. Venga, No sé para qué salto. Parezco retrasado a veces, de verdad, ¿eh? ¿Qué? ¡Zo! ¡Ah! ¡Mala! ¡Oh! Odio cuando me hacen esto, de verdad. Vale, venga. No me puedo creer que mi primer stream y mi primera partida haya ganado. Y luego, esto.
La suerte del principiante, chaval. Sí, o sea, qué palizo. Qué palizo. Qué rápido. Uf. Sí. Nos merecemos esta, claramente. Crimentals, el sonido lo veo bien, se te escucha guay. Aunque quizás subiría el del juego para oír la musiquilla. Pues yo subo el volumen del juego, claro que sí. A ver. ¿Así os va bien el volumen del juego? Si os mola, sí, iba con la voz guay. Pues perfecto. Que tengo aquí lo del sonido. No sabía si ponerlo más o no. ¿Sabes? Es de esas cosas que digo, no sé cómo será. Doncat se me da de PM el Mario Kart. Y Saiyan se oye ok. Crimental, ole ole los caracoles. Así mejor, que yo no me lo conozco. Ok. Sí, creo que acaban de cambiar. Sí, acaban de cambiar. Última media horita del streaming. Yo no sé por qué cuando lo conecto a la capturadora pasa eso, pero mira. Vale. Y vamos a ver cómo va la encuesta, os digo. ¿Sabes hacer el DJ en la pantalla de carga? ¿Te gusta? Sí, sí, lo he dicho antes. Con los botones podéis hacer de DJs con la pantallita de carga, con los soniditos y tal. A mí es que me flipa. Y es que, ¡buah! El otro día encontré... Ya lo pondré. Es que ya he preparado cosas a futuro para cuando haya 50 seguidores y pueda hacer cosas guapas en el Twitch. He preparado unos emojis y tal para los beats que salgan, con cosas de Pikachu, con sonidos de Pikachu, con sonidos del Splatoon y cosas así. Y buscando sonidos encontré una canción de Marina y Perla que digo, es que estoy por llevarla en el MP3, ir escuchando. Porque me encanta. Además, lo que he dicho antes de que el Splatoon y el Animal Crossing tienen el mismo... O sea, los mismos creadores, también se nota un poco por cómo hablan, ¿sabes? El... ¡Toma, tómalo! ¡No! Ojalá una triple kill. Sí, hoy solo toca Splatoon, Quirón. Porque es que lo que digo, para hacer varios juegos... Lo que tendría que hacer, que es lo que no sé si hacer próximamente, es una hora de un videojuego, cerrar el streaming y abrir de nuevo con otra hora de otro videojuego. Porque en el Twitch tienes que poner la categoría. Y claro, si pongo en la categoría que estoy jugando el Splatoon, alguien se mete y ve el Mario Kart, se va a quedar un poco loco, ¿no? En plan de, ¿qué es esto? Pero sí, o sea, sí, no sería eso. No sé si para el próximo día coger una hora y luego otra hora. Lo que pasa es que, claro, se... O sea, sinceramente creía que sí me iba a hacer como más difícil estar 2 horas, ¿sabes? Y curiosamente, no sé, me he flipado conmigo misma y he dicho, ostras, pues no. Si os mola la idea y queréis varios juegos en un mismo día, la próxima vez cierro streaming y abro streaming con un nuevo juego y vamos cambiando así. Pero sí, como que había que escoger uno y no sabía por cuál empezar y por eso cogí este. Que es así como más... rápido, los juegos y todo. ¿Cómo controlamos la zona, eh? Zoneando, zoneando, zoneando. Vámonos, vámonos, vámonos. Esta está siendo buena, eh. Sí. Tómalo. Vale, y creo que estamos a puntito. ¡Que me la cargo, que me la cargo! Qué ansia soy por cargarme a la gente, de verdad, ¿eh? Os sigo leyendo en el chat. ¡17 mensajes fueron borrados por un moderador! ¿Por qué? No sé qué ha pasado ahí. ¿Por qué te ha echado el stream, la Saiyan? Qué raro. Si no le he puesto casi configuración, madre mía.
Please refrain sending long messages. Ah, vale, vale, vale. Vale, pues tengo que mirar la configuración del Streamlabs luego más tarde. Ok. Te censuran el canal, molestas a los poderosos. Pff, ojalá, ojalá. Pero no. Saya, en realidad en Animal Crossing deletrea muy rápido y en Splatoon hablan, pero la voz está distorsionada. Sí, claro, a eso me refiero, que si te fijas, incluso tienen como sus cosas, ¿sabes? De... Como llevo cascos, parece que estoy haciendo el gilipollas, estoy con el mando, haciéndolo del DJ. Mucho texto. Ok, lo anoto. Lo anoto porque... I don't know... A lo mejor... Vale, ya lo he quitado. Creo que ya debería de estar. Sí, llame una hora. Vale, y de momento en la encuesta va ganando plataformas otros. Así que, ahora, antes de terminar el streaming, os enseño qué es plataformas otros. Ahora cuando termine esta partida. Y escogéis el título que queréis que juegue. Al jueves, a la misma hora. 6:30, 8:30. Aquí, en Twitch. Así como muy... Se me va la olla, perdón, ¿eh? No, hombre, no, 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 no. Es que no me pueden distraer. ¡Ah! Malditos. A ver. Vamos a ver. Venga, 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 venga. Vale, yo creo que esta la tenemos ahí, ahí, ¿sabes? Es nuestra. El equipo rosa no va a ganar. Toma. Uno menos. Ahí lo llevas. Creo que no me he echado muchas kills, pero bueno. Tómalo. A ver. ¿Qué me dicen más? Kiron, estar 2 horas hablando no sería ningún problema para ti. Muchas gracias por el cumplido, guapo. Muchas gracias. Sin usala. Mucho texto, Sayan, ya lo he quitado. Creo que ya debería de estar. Y que no tal. Para votar, Nuberu, para la encuesta, tienes que poner el signo de exclamación hacia abajo, vote, espacio, el signo de exclamación y otros, si es lo que quieres. Que sería, creo que va a tirar por miedo el próximo día. Voy a hacerlo de... De hecho os voy a preparar la siguiente. Yo creo que voy a cerrar ya la encuesta, si no vais a votar nada más. Nuberu también dice, ¿qué opinas de Ellen Page? Ahora Elliot. No entiendo, Nuberu, ¿a qué te refieres? ¡Ah! Vale, acabo de buscarlo. Ni me había enterado, sinceramente, acabo de buscarlo. Bueno, pues que cada uno haga con su vida lo que quiera. Yo soy de Hakuna Matata, de Vivir Deja Vivir. Que cada uno pueda hacer con su vida lo que le dé la gana sin que le molesten. O sea, mientras que... O sea, sin molestar ni que te molesten. Me explico. Yo no tengo por qué ir a decirle a nadie cómo vivir la vida. Ni me tiene que venir nadie a decirme que por qué estoy vestida de Pikachu hoy. A quien no le gusta que no mire. Entonces, yo soy de eso, de Hakuna Matata. Vive y deja vivir. Paz y amor. El plus para el salón, que era un anuncio de aquí. O sea, yo, todo lo que sea que todo el mundo... sea feliz, por mi guay, sinceramente. Ojalá y todo el mundo fuese feliz, ¿qué voy a decir?
Te has vuelto a equivocar, Noveru. Te falta un signo de exclamación delante de otros también. Boat y otros. Los dos tienen que ir con signo de exclamación. Sé que es un poco lío. Tengo que mirarlo. O sea, es que hay cosas que todavía tengo que mirar, la verdad. En eso estamos. Vale. Y en juegos de miedo y otros que hemos dicho, ¿vale? Estoy pensando... Plataformas, otros hemos dicho, ¿vale? Tetris no creo que nadie quiera verlo jugar. Además, se me va mucho la olla con el Tetris. Mejor no. Pues si es plataformas, otros... Mira. Os dejo el Mario Bros, el Asterix. Lo voy a ir apuntando por aquí. Y ahora os saco una encuesta. Supongo que será igual. Es que no sé cómo poner la encuesta con imagen y que no sea tan lioso con lo del boot y esto, pero estoy probando. El de Asterix y Obelix. Tengo el 2 y el 3, pues igual, lo dejo por ahí. El Donkey. Y de miedo, hemos dicho que entraban otros también. Y de miedo vais a tener para escoger el Outlast y el Infliction, ¿vale? Ahora os dejo esto. Vale. Y os suelto por aquí todo lo que es. Ahí está, ya lo has conseguido, ¿no, Beru? Sí, sí. Vale, voy a votar a cerrar la encuesta. Ha ganado plataformas otros. Hay una persona que ha votado RPG y una persona que ha votado indies. Creo que han sido Sayan y Anara, respectivamente. Vale. Y... Uy. Se me va. Y ahora sí, mientras la última partida, podéis escoger qué juego queréis para el próximo día. Uy. Complete. Vale. Vale. El Mario Bros, el de toda la vida, ¿vale? El de plataformas 2D. Vale, pasa lo mismo. No sé cómo ponerlo normal, ¿vale? Pero es eso, tenéis que poner exclamación vote, espacio, exclamación, la palabra del juego que sea, que va a ser Mario, el Asterix. Yo creo que el 2, directamente. También hemos dicho el Donkey Kong. Lo peor, Ramones, es que sé que vais a votar o el Infliction o el Outlast. Y estoy segura de que la mayoría vais a votar el Outlast. Solo porque es el que da miedo. Es el horrible. Que lo empezaré de nuevo y ya está. El Infliction lo gané con un concurso de Nexene. Os invito a seguirles. Y lo tengo ahí pendiente de empezar, que no he tenido tiempo. Outlast, total, creo que son 5. Perfecto. Vale, pues ahí tenéis la nueva encuesta, ok. Esta sería ya la buena buena. Vale, y ahí tenéis el juego al que queréis que juegue, ¿vale? Tenéis los títulos y todo puesto. El que salga, saldrá. Yo sé que hay dos personas que van a votar el Outlast. Que son malas personas, en verdad. O sea, porque quieren verme sufrir. Quieren que el próximo día yo apague las luces, ponga los focos y me acojone viva. Lo cual, oye, para risada. Todo se ha dicho. Sí, sí. De nuevo, muchas gracias a los 7 espectadores que me estáis viendo en mi primer streaming. Me hace mucha ilu, de verdad. Es que lo del amigo no lo entiendo. No se puede ser así, ¿eh? No, no.
¿Cómo habéis podido votar ya 3 al Outlast? La casualidad, ¿eh? 4, venga, 4 de 7, bueno, pues ya cierro, o sea, ya difícilmente se va a superar esto. Oh. Sí, bueno, luego... Luego cuando a mi novio le diga, pues es que el próximo día voy a estar jugando al de miedo, trae pañales. A ver, no, no llego a tanto, pero... Sí, sí. Tenéis que poner, repito, vote y eso. Pero si los dos de adelante, simplemente como lo has puesto al final, el exclamación vote, espacio, exclamación asterix. Voy a ver cómo puedo solucionar eso, porque no tengo ni idea, la verdad. Y como es la primera vez, y yo he visto que otros sitios sí que se hacen encuestas normales. Lo que pasa que es que creo que a ser los primeros streaming no tengo acceso. Si llegamos a los 50 seguidores, cuando lleguemos a los 50 seguidores voy a tener acceso a bastantes cosas del affiliate program de Twitch, que va a permitir que haga bastantes más cosillas, las encuestas se vean mejor y no sean tan complicadas, ¿sabes? Entonces, bueno, si queréis apoyarme, solo tenéis que darle al... Si os gusta lo que estáis viendo, queréis echaros unas risas, queréis venir a verme los martes y los jueves a las 6:30, mira, le dais a en mi perfil, en la estrellita, a seguir, y activáis la notificación, la campanita, y que Twitch os avise para que no os perdáis, nada, ningún directo. Aquí, a pasarlo bien, a divertirse, a hablar de lo que sea, con amor, con respeto, con paz y con mucha risa. Pon un Pikachu en tu corazón. Pon la felicidad en tu corazón, di que sí. ¡Ah! ¡Me la he cargado! ¡Toma! ¡Toma! Y lo lleva Nick. Muerte a Nick. Vale. Vamos a ello. Ah, y bueno, sí. Lo repito de nuevo, en el canal por lo general jugaré, es que lo que tengo es la Nintendo, entonces yo voy a jugar a juegos de Nintendo principalmente, lo que no quita, pues eso, que tengo juegos también que están para la Nintendo, ¿no? Y no son exclusivos de Nintendo como tal, y tengo también el Overwatch, que no sé si habrá alguien aquí que le guste, que también es shooter, pero de otro rollo, más equipo, o sea, ahí sí que hay que ir en equipo y tal. Es como un Team Fortress y está bastante guay. La verdad, también tengo ganas de jugar ese. Es que de Splatoon y el Overwatch no soy tan mala. Hay otros en los que doy más. ¿Sabes? Es como los juegos en los que dices, ¡hey, mira! No se me da mal. O por lo menos no desastrosamente mal, ¿sabes? Eso es... Es que soy muy patrosa. ¡No! No, hombre, no. Creo que he cogido esa repetición. ¡No! Ahí os lleva la repetición. Creo que he cogido esa repetición. Best moments. Cuando llegas y nada. Te no. matan. Pero bien matado. ¡Qué maravilla, eh! Vamos, vamos, vamos. Esta está muy igualada. ¡No! ¡No! ¡No tenía tinta! ¡No tenía tinta! ¡La tinta! La tinta. El caso es que piensan calamares en su tinta y mantrago hambre. Así como vato, ¿sabes? Sí. Tomar por saco, hombre. ¡Oh, Dios mío! ¿A cuántos me he cargado? ¿De golpe? ¡La del rodillo me tiene hasta donde yo tenía! ¡Malditos rodillos! O sea, si alguna vez jugáis el Splatoon, no seáis de esos, ¿vale? ¡No seáis de esos!
Mejor la pistola. Vale, venga. Yo creo que se puede. ¿Ves? La comunicación, por ejemplo, si os dais cuenta, no la llevo tan bien en el Splatoon. De ir avisando de me han dado y tal. Algunas, pero... ¡Toma! Esa bombita adhesiva que se han llevado. ¿Eh? Claro que sí. Vamos, 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 vamos. Os voy leyendo en el chat. Pimentals. Lo peor es que me acabaré asustando. Pues sí, seguramente. Si pego gritos, pues tú imagínate. Estás a tu bola, tal. ¿Qué ha pasado? ¿Ves? Como ahora. Pues eso va a ser el jueves con el de miedo. Te lo digo yo. Pikachu era un mierda. El mejor era Ditto. Hombre, yo a Ditto lo usaba para que... con otros. O sea, yo a Ditto le tengo principalmente para que... con otros. Digo, que no sé hasta qué punto se puede en Twitch, ¿sabes? Pero sí, sí, yo le tenía para que copulase con los otros Pokémon. ¿Qué narices? Ahí, ahí, que me diese hijos. Esclavo sexual. Eran mis ditos son esclavos sexuales en el juego, te lo digo yo. Voto Raichu. La piedra trueno está para usarla, que para eso están. Bueno, a mí siempre me gusta tener un Pikachu y un Raichu. Sin más. O sea, igual que me gusta tener también a mi Pichu. A ver, siempre los evoluciono, pero luego me gusta tener a los bebés. De hecho, me gusta tener mi equipo bebé. Me gusta siempre en Pokémon llevar un equipo bebé. Que sean todos bebés. Me parece fantástico. Es... es turbio, pero es así, la verdad. Vale. Venga, ¿creéis que ganamos esta otra vez? Yo me quiero ir con buen sabor de boca. O sea, que lo mismo, ahora he abierto la... por abrir la boca, pues es una mierda de partida, ¿te imaginas? Puede ser. Me habrás matado, pero yo te he matado antes. ¡Bum! El que la saca para enseñarla es un parguela. La piedra trueno. A ver, el que escoge el tipo planta es un parguela. Porque, o sea, vosotros en Pokémon, no sé el resto, ¿eh? Yo lo he dicho, team agua y team eléctrico principalmente, aunque el fuego pues también me gusta, ¿no? Pero team planta o team bicho, ¿quién se coge team planta y team bicho? O sea, si lleva veneno todavía, no sé, es que estaba pensando, espérate que a lo mejor alguien habrá, ¿sabes? Y seguramente, pero el que se coge el tipo planta para empezar, ese sí que es un parguela. Ahora también confesaré que la primera vez que jugué, como no tenía ni idea, y tenía 6 años con la Game Boy, yo creo que mi primera Game Boy, yo creo que me cogí a Chikorita. Y que después de la primera batalla dije, esto es una mierda, reinicié el juego y ya me cogí a Totodile, que yo iba con el de agua. Además me molaba más que la evolución de Totodile que la de Cyndaquil. Pero... sí, sí, parguela, hay que coger el de planta. A ver, perdona, Bulbasaur es top tier. A ver, sí, pero es que Bulbasaur le tengo cariño simplemente por el tema de que es de los tres iniciales, ¿sabes? Entonces yo Bulbasaur, Squirtle y Charmander a tope para siempre. De hecho me tatué una Squirtle hace poco con una Master Ball y tal. Pero, sí, a ver, depende de qué planta. O sea, es que un Victreebel yo no lo veo. Lo siento, pero no lo veo. Y en la última generación en Galar, por ejemplo, Rillaboom, sí que digamos que es de las tres evoluciones junto con el con Cinderace, la que más así... ¿sabes? La que menos me ha llamado Sinteleon, justamente, todas las evoluciones. La de agua. Me ha jodido un montón. Porque es que, no sé, es como una lagartija. Rillaboom me mola más en el nuevo, por ejemplo. Quirón, en Pokémon Azul empecé con Bulbasaur. Es para casarse Pokémon en modo fácil. El jodido era Charmander. Team Chikorita y sobre todo Team Bulbasaur. Yo repito, soy agua.
Yo es que lo siento, soy Team Agua. Es Team Azul y soy así. Y pues nada, yo creo que esta va a ser la última partidita. Y ya luego desconectaré y nos vemos el... Nuberu, estamos en el punto de hablar de porno de Pokémon. ¿No? 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 No, no. O sea, que a mí lo de Dito del esclavo sexual es que, no sé, a mí me servía sobre todo tener un Dito para... No tengo que cogerme dos especies o un macho y una hembra del mismo Pokémon. Le meto con el Dito y ya ellos apañarán, ¿sabes? ¡Tómalo! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Alguien más ha visto eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Madre! ¡Qué locura de repente! Siempre son los del rodillo. Siempre son los del rodillo. Siempre. Horrible. Vamos a ver. Vamos, 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 vamos. Está siendo más peleona, ¿eh? No me quiero ir con un buen sabor de boca. Irme con un buen sabor de boca es que como pierda esta voy a jugar otra solo porque yo me voy a ir con esto ganado. Horrible. Ah. Ok. ¿Te vas a meter tú en mi zona? ¿Es que para qué vienes hasta aquí? Bah. En Pokémon Amarillo lo suele tirar de paciencia y subirte a Metapod para poder joder a Brock. Ostras, pues yo es que el amarillo sinceramente no lo llegué a jugar. ¿Sabes? O sea, simplemente me pilló pequeña. Porque el amarillo yo creo que tenía 4. Recuerdo cómo era y tal por mis primos, pero yo nunca pude jugarlo en persona. Vale, voy a jugar una más porque es que yo me voy a ir habiendo ganado. Ya está. Así lo digo. Cuando gane, o sea, si gano la siguiente, lo dejo. Voy a ir cerrando la encuesta que tenemos. Y os voy diciendo cómo va, aunque creo que ya... Sí. Gana Outlast por 5 votos. Estáis loquísimos, gente, ¿eh? Madre mía. El Outlast. Pues nada, el jueves... juego de miedo, claro que sí. Mis vecinos me van a odiar. Voy a gritar tanto que va a ser horrible. Lo bueno, pues mira, la luz yo creo que os va a gustar cómo va a quedar. Hice prueba el otro día. ¡Oh! Dios, los píxeles. Aquí que no sé si lo he dicho antes, de todas las armas que tienes, además de pistola y tal, es que hay... Todas las armas son como de pintura, ¿no? O sea, un rodillo, un pincel, un... Hay uno que es el garromato, que no sé si se ha visto antes, que es lo típico como para achicar agua, pues para achicar pintura, ¿no? ¡No! Faltaba tinta. ¡Oh! Qué pena. Venga.
Estas nos están dando un palizón como el que hemos dado antes nosotros. Uf. ¿En serio voy a tener que hacer otra porque esta no la voy a ganar? Es que yo necesito irme con buen sabor de boca. O sea, si empiezo ganando, hay que acabar ganando. Es muy sencillo. Ué, 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 ué. ¿De dónde te sacas esas bombas? Loco, loco, loco. Venga, venga, venga. Zona asegurada, perfectísimo. ¡Toma! ¡Doble kill! ¡Que alguien la mate! ¡Que alguien la mate! Yo creo que esta la hemos perdido. Claramente. ¡Ah! ¡Ah! Venga. No. Si queréis el próximo día, por sacar así más conversación o tal, os puedo traer noticias de videojuegos o tal. Y las vamos comentando. Aunque claro, el próximo día yo creo que voy a estar tan acojonada que no voy a saber ni dónde estoy. El Outlast. Bueno, mira, ya le doy salida a un juego que me costaba. Ah... Qué pena, no he podido llegar a matarles. Vale. Pues ya estaríamos. Outlast el próximo día. Otro, sí, otro y ya me iré, pero yo necesito ganar. Os dejo por aquí el canal de Discord si queréis uniros. Mis redes sociales. Y mi perfil de donde publico las noticias de videojuegos, de entretenimiento, por si os queréis pasar por ahí. Hoy las gatas no se han asomado, curiosamente. Supongo que ya otro día se asomarán. Espero que vaya fluido y eso. Yo digo que ganamos esto. ¿Sí? Porfa. Para que me con mal sabor de boca. Y después de esto ya cerraremos el streaming. Y cada uno a cenar. Y a dormir para mañana. Muchas gracias a todos los que habéis estado hoy viéndome en el primer streaming. Si te unes ahora al streaming y ves lo que te gusta, dale a seguir, comenta, activa la campanita. Estarás haciendo un Pikachu feliz. Vale. Es que a mí me gusta cubrir las zonas de alrededor para poder moverme con libertad luego, cuando pasan estas cosas. Porque si no tienes tinta, no te puedes mover. Con libertad, claramente. Y es como, ups. ¡Ah! El Dark Chico al pintura, madre mía, eh. Vamos, vamos, vamos.
Me dice Quirón, ideas para la cena. Pues mira, hoy es que es el cumpleaños de mi novio y creo que de cena tenemos tarta. Así que en mi caso es tarta. Ideas para la cena. Calamar en su tinta, que estamos muy en el tema hoy. Un pulpito, una buena hamburguesa, una pizza, cada uno lo que más le guste. Dios, me está entrando hambre de hablar de comida. ¿Por qué me he puesto a hablar de comida? Bueno. Pues... mierda. Me voy con mal sabor de boca. Tampoco puedo estar aquí 100 millones de años. ¡Ah, qué pena! Pero hey, primera partida del streaming, primera partida ganada. No. Vamos a dejarlo aquí. Y pues nada. Muchas gracias por haber estado ahí. Muchas gracias a Crimentals, a Nara, a Noncat, a Quirón, a Sayan, a Poler y a Nuberu. Creo que no me dejo a nadie. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Gracias por haberle dado a seguir. Y nada, nos vemos el jueves en el próximo streaming. De miedo, porque así lo habéis querido vosotros en la encuesta. Así que nada, el próximo día oscuras aquí con dos foquitos. Y a pasar una tarde de miedo. Nos vemos. Hasta la próxima.